importante que sumamos al de la entrega de las 44 viviendas de hace unas semanas. Es muy importante porque de las 76 personas que estaban alojadas en el hotel, en los distintos hoteles por haber perdido su vivienda, ahora mismo a día de hoy solo quedan tres que irán a la última entrega que nos queda de la última fase. Lo más importante en este plan de emergencia son las personas. Recordamos que estas son viviendas provisionales y que ya el gobierno de Canarias está trabajando en la reconstrucción. Hoy es su día y lo que queremos, como bien planteaban, es que estén confortables, que estén a gusto y estamos a su disposición para todo lo que necesiten. Yo tengo que mostrar también mi alegría porque llega este día. Muchas familias estaban esperando por esto. Yo creo que es importante también desde el punto de vista emocional pasar estos momentos con la intimidad que eso requiere. Recordar que efectivamente esto es una solución transitoria, al menos así lo hemos establecido durante 3 años y estamos en lo importante que es las soluciones definitivas. Tanto el Gobierno de Canarias como las distintas administraciones seguimos trabajando para habilitar el suelo correspondiente y también viendo otras posibilidades que son las que vienen a dar esa solución definitiva. Hoy lo que tenemos que celebrar es de que todas estas personas van a tener un hogar en un espacio bastante digno y bueno, para mí es motivo de alegría, no puedo decir otra cosa. Acabo de decir usted bastante digno. Ayer en un acto en el que estaba con los dirigentes de su partido, Fernando Clavijo, él precisamente decía que la entrega de las viviendas, y haciendo alusión a las que se entregaron la semana pasada en los llanos de Mirones, había tardado de forma injustificable. ¿Utilizaría usted el mismo calificativo para la entrega de estas viviendas, la tardanza o el tiempo utilizado en su entrega? Estamos hablando de soluciones provisionales, todos, lógicamente, hemos corrido para que esto hubiese sido cuanto antes. Quizás hay que reconocer que todos, y cuando digo todos, son todas las administraciones, pensábamos que íbamos a ser capaces de entregarlas con anterioridad, pero al final estamos hablando de construcción, estamos hablando de que, bueno, que hubo que hacer un trabajo de movimiento de tierras previo, y al final creo que lo importante hoy es celebrar este día, es decir, que la gente por fin pues tiene un espacio donde convivir con su familia y además digno. Y quiero resaltar esta palabra, porque bueno, nos hemos preocupado todos para que eso fuese así y que, sabiendo todos que es transitorio, que es, son soluciones provisionales, sí que, bueno, que la gente, además de vivir en un espacio donde puedan llorar ese dolor que todos están pasando, pues sí que, bueno, que encuentren un espacio compartido con el resto de las personas que efectivamente les permita vivir dignamente, ¿no? Vamos a ver, el Gobierno de Canarias ha puesto a disposición cada vivienda y ahora el tema de suministros es de cada una de las personas que viven aquí, como sería en una solución definitiva también.